Aí você conhece ele, você não tem a Cohen. Que passa? A Cohen deve vir exacto para criar a Torá. É sempre lunes e jueves e Shabbat. Para quê? Para subir o primeiro. Porque Cohen está subindo primeiro. Na Beit Knesset, Chacham El Yashiv era assim: era uma pessoa que sempre vinha falar, ele recoger o Tzedaká, sempre quando vinha o Tzedakohen, antes de criar o Tzedaká. Para quê? Para subir o Kohen. El Yashiv disse: de não está subindo o Kohen, de subir Israel. Porque se esta pessoa não hizo tefilá com todos, de não é um dos socios de la Minyan, ¿qué quiere decir? Uno de estar con todos en toda esta fila, él no tiene que ver con la alía del Cohen. No necesita subirlo como Cohen. ¿Qué necesita hacerlo? Dejarlo la minyan de él. Cuando él hace esta fila con una minyan de él, ahí sube Cohen. Pero cuando no está en la minyan, no tiene ninguna obligación de subirlo como Cohen. Es muy bonito, pero la lógica es muy grande. ¿Por qué? ¿Cómo es que se la camarada? ¿Por qué subimos Cohen? Para no hacer pleitos, ¿quién está primero? Una persona está socio de la Minyan, está lógico de subirlo con él. Si no es socio de la Minyan, no hay ninguna obligación de subirlo con él. Este alajá para el universitario, para saber de no tiene obligación de subir con él, cuando no está aún parte de la Minyan. Segundo alajá es así. Era dos niños. Usted sabe, de Enes Israel hay muchas personas que les gusta. Yo he vivido en muchos países, le gusta de Bar Mitzvah, un niño de Bar Mitzvah que sube en Shabbat, Maftir. Él era de la Torah de Maftir, dice la Barajot de Maftir, y después dice Barajot Aftara, dice la Aftara y Barajot Aftara. Así él tiene costumbre de hacer. ¿Qué pasó? Una vez, un Shabbat, eran dos personas, uno Cohen y uno Israel. Dos niños, cada uno tiene Bar Mitzvah exacto 13 años, desde el día de 13 años y un día era en Shabbat, los dos. Entonces la pregunta a los dos, ¿quién va a subir primero? Vino Gabay y dijo, ¿quién sube primero? Está escrito aquí, ¿no? Siempre Cohen es primero. Entonces, ¿qué subimos primero? El niño de escoger. Pero que vamos a subir el Cohen, ¿cómo va a subir primero el Cohen? No, estaba el Mapir. No, el Cohen, hay otro Cohen, ¿qué tiene que ver? Que primero Cohen. El Cohen, otro. El Mapir. Niña, Mapir. Sí. Pero el segundo. ¿Qué hace el Cohen? El segundo. Nada más tú no puedes subir el Mapir. El segundo que hace, no estamos a Epsi. Oh, sí, sí. Oh, si quiere, le gusta mucho. Es de mí. Subido de mí. ¿Qué problema hay? No entendí. ¿Por qué no es complicada la vida? Uno de los salidos. ¿Qué problema hay? Vino a Rabbi Yashiv y dijo cosas bonitas. Me gustaba a mí mucho. Él dijo: ¿cómo dice el Kidasto? Hay pedazos de pastel. Necesita repartir los dos pedazos iguales. ¿Y quién toma primero? Bueno. El Cohen. Ahora no de uno recibir más. No por Bequidastó el Cohen recibe más. Eran los dos pedazos tan iguales. Bequidastó debe recibir, él escoger primero. Ahora los dos iguales. Aquí en este caso no es iguales. O el Maftir, todos quieren. Chichi o otro. No, para Mitzvah no quiere. Entonces, ¿qué es el pedazo más grande? Es Mafir. Necesita ser Goral. Necesita ser Agralá. ¿Qué quiere decir Goral? Sorteo. Y ahí, ¿quién sale? Sale. ¿Por qué no? Cohen y Kidasho cuando están iguales. Ahí el Cohen. Ahora, si está en diferencia, hay diferencia grande entre los dos. Entonces, ¿quién sube con el Goral? Sabemos quién va a subir.